Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Cuando nosotros entramos a tomar parte de este Consejo de Administración, nos pareció importante llevar a cabo acciones a favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres y encargamos un plan de igualdad. El primer paso de ese plan de igualdad es hacer un diagnóstico, esa primera etapa ya está hecha y ahora nos queda la segunda, que es la de desarrollar ese plan de igualdad. Es un referente a nivel deporte femenino, a nivel club de fútbol y a nivel sociedad guipuzcoana. Entonces, tampoco voy a dar más detalles porque nos gustaría ampliarlo como se merece, porque nos parece una de las acciones importantes que está llevando a cabo en la Real para la igualdad de las mujeres. Bueno, sí, a lo largo de la historia se vio en la exposición que se celebró el año pasado de Emakume Txuri Urdinez, que cuando era una época difícil, porque estaba casi prohibido que las mujeres hicieran deporte, la Real tenía sección de hockey, sección de atletismo y sección de baloncesto. Y escuchando las historias que cuentan las protagonistas, que gracias a ellas hemos llegado a donde estamos ahora, porque ellas siguieron peleando por el derecho a hacer deporte y todos los días hay que seguir peleando, luchando y trabajando por los derechos de las mujeres en las cosas que parezcan más insignificantes, gracias a ellas estamos donde estamos hoy en día, ¿no? En la Real. También hay que decir que la Real siempre ha tenido muchas abonadas y muchas socias en sus filas, que hoy en día hay 5.000 socias que acuden a Noeta, hay 2.500 accionistas, y que en fútbol, por ejemplo, el fútbol femenino guipuzcoano tiene 1.400 fichas. En el acuerdo que se firmó, el convenio de colaboración que se firma los clubes guipuzcoanos con la Real Sociedad, todos los clubes femeninos guipuzcoanos firmaron ese acuerdo, y en ese convenio uno de los puntos es el trabajar por la igualdad y por los derechos de las mujeres, que nos parece una referencia importante porque al final la educación tiene mucho que ver en defender los derechos de las mujeres. Las secciones de la Real que tienen nuestras nescas, pues están las subacuáticas, que se pasean por todos los países del mundo y por todos los mares del mundo ganando premios y haciendo unas competiciones espectaculares. Las chicas de fútbol, hace 10 años que se creó la Real Sociedad de Fútbol, y bueno, los pasos que se han dado hacia adelante en esa sección han sido espectaculares, bien a nivel deportivo, bien a nivel institucional, que tengan contratos, que tengan los mismos derechos, que bueno, en eso se ha avanzado muchísimo. Luego nuestras chapeldunas, ¿no? Las chicas de hockey, bueno, pues son una representación muy importante de deporte femenino a nivel mundial, porque han jugado la Champions, tenemos internacionales, el nombre de la Real en hockey es muy respetado. Y también me gustaría destacar que no solo en la Real, sino que en Guipúzcoa, en general, el deporte femenino funciona, tenemos grandes chapeldunas, como todos conocéis, en todo tipo de ámbitos deportivos, y bueno, eso es gracias a la colaboración de la Diputación y las ayudas institucionales también. ¡Sí!